El Papa Francisco ha designado al obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Enrique Benavent Vidal, de 54 años, nuevo obispo de la diócesis de Tortosa, según ha anunciado la Santa Sede a través de la Nunciatura Apostólica de su Santidad en España. A estas horas, ahora mismo el Santo Padre ha hecho el nombramiento de obispo de la diócesis de Tortosa a don Enrique Benavent. La comunicación era esta de la Nunciatura. Excelencia reverendísima, tengo el honor de comunicarle que el Santo Padre, a fin de proveer el gobierno pastoral de la diócesis de Tortosa, se ha dignado nombrar a don Enrique Benavent obispo de la misma. Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraterno saludo con afecto del Señor. Pues don Enrique, por su luz a la paz. Cuando ayer por la noche leía el Evangelio de la misa de hoy, que es precisamente este Evangelio que se ha leído, pues recordé que era el Evangelio que se leyó el día de mi ordenación sacerdotal, aquí en Valencia, cuando fui ordenado sacerdote por el Beato Juan Pablo II. Yo, de algún modo, vivo este momento a la luz de esta palabra de Dios, como si el Señor, el día de mi ordenación, me preguntabas, ¿me amas? Y yo le respondía, Señor, tú sabes que te quiero. También hoy, en este momento en que he sido nombrado obispo de la diócesis de Tortosa, es como si hoy volviera a resonar en mi corazón esta pregunta del Señor. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Mi aceptación de este nombramiento quiere ser, en primer lugar, una respuesta de amor al Señor. La última palabra que el Señor le dirige a Pedro en el Evangelio es, sígueme. Pedro, antes de su pasión, le había dicho al Señor, Señor, te seguiré donde vayas. Y el Señor le había dicho, por ahora no puedes seguirme. Pero ahora ya le dice, sígueme. Y Pedro sigue al Señor. Yo también entiendo que esta llamada es una llamada al seguimiento del Señor. Seguimiento del Señor que me lleva a dejar mi tierra, mi diócesis de toda la vida. Un seguimiento del Señor que es también, de alguna manera, una expropiación. Y en este momento en que tengo que dejar la diócesis de Valencia, me salen del corazón dos palabras. La primera parábola es gracias. Gracias al Señor per tot el que ell m'ha regalat al llarg de la meva vida. Lo que jo soc, ho dic, m'ho ha regalat el Senyor per la meva família i m'ho ha regalat el Senyor per mig de l'Església, que s'ha concretat en la meva vida en esta diòcesis de València. En el seminari, en la parròquia on vaig néixer, en el seminari, en els meus anys de vida sacerdotal, en els meus anys de vida episcopal, totes les persones que m'he trobat al llarg de la meva vida, en la vida de l'Església, crec que m'han ajudat a ser cristià, a intentar ser un bon sacerdot i a intentar ser un bon bisbe. Gràcies a tots els arquebisbes de la nostra diòcesis que he conegut al llarg de la meva vida. Els dos últims anys he sigut bisbe auxiliar d'ací de València, ajudant a dos arquebisbes, el cardenal García Gasco, i estos quatre últims anys, des que està don Carlos, ajudant-lo en la mesura de les meues possibilitats, pues ajudant-lo a ell, intentant viure sempre el meu ministeri episcopal, ajudant els arquebisbes en un esperit de comunió, en un esperit de col·laboració sincera. La segona paraula que naix del meu cor és també perdó, perquè
no fem les coses sempre com les hauríem de fer. Moltes vegades, segurament, en la meva vida cristiana, en la meva vida sacerdotal, en la meva vida episcopal, hi hauran hagut moments que hauria pogut fer les coses millor, que hauria d'haver estat més disponible, que hauria d'haver servit amb més alegria. Jo crec que això forma part de la nostra vida. Però per això també, en aquests moments, demane que, bueno, si ha tingut algun fallo en la meva vida, en aquests anys de vida sacerdotal en la diòcesi, de vida episcopal, pues també vos demane a tots que em disculpeu i que em perdoneu. I ara, si em permeteu, pues vull llegir unes paraules de salutació a la diòcesi de Tortosa. Estimats germans, en estos dies en què estem vivint amb alegria les festes de Pasqua, que pronte arribaran a la seva plenitud amb la solemnitat de Pentecostès, he rebut la notícia que el Sant Pare m'havia nomenat bisbe de Tortosa. Vull manifestar en primer lloc la meva gratitud al Papa Francesc per la confiança que m'ha manifestat al confiar-me esta missió. Desitge saludar-vos a tots, als sacerdots de la diòcesi, als religiosos, religioses i persones consagrades al Senyor, als diaques i seminaristes, a les famílies, als ancians, als joves i als xiquets. D'una manera especial vull recordar a tots aquells que estan passant moments difícils per malaltia, falta de treball, soledat. No dubteu que des del moment que em van notificar el nomenament, no cesse de recordar-vos en la presència del Senyor, esperant tindre l'ocasió de trobar-nos i de conèixer-nos personalment. En la segona carta als cristians de Corint, Sant Pau els recorda que ha viscut el seu ministeri apostòlic entre ells amb amor sincer i amb paraules verdaderes. Aquestes paraules de Sant Pau inspiren el meu lema episcopal, In caritate et in verbo veritatis. Així he volgut viure el meu ministeri episcopal durant aquests anys, i així vull estar entre vosaltres. Demaneu al Senyor per mi, perquè sàpia cuidar esta porció del poble de Déu que se m'ha confiat amb amor sincer. No a la força, sinó de bona gana, és a dir, amb alegria cristiana. No per sòrdid guany, sinó amb generositat, buscant sempre els interessos de Crist i no els meus. No com un dèspota que es considera a si mateix amo del ramat, sinó amb el desig que el meu ministeri faça present a Crist, únic pastor i model del ramat. Vull oferir-vos també paraules verdaderes, no paraules meues, sinó la paraula d'aquell que és la veritat, la paraula de l'Evangeli. Esta és la paraula que ens dona la vida, la paraula que neteja el nostre cor, que ens permet estar en Déu i possibilita que ell estiga amb nosaltres. M'agradaria que en les meues paraules ressoni sempre la paraula de l'Evangeli i de la fe de l'Església. Això és el que com a bisbe vostre vull oferir-vos. La nostra diòcesi de Tortosa és rica en història, en cultura i en velles tradicions que han nascut de la fe i encara avui ajuden a fer que la fe es mantenga viva entre nosaltres. Però sobretot és rica perquè Déu ens ha concedit el do de la santedat. Religiosos que van viure amb radicalitat la pobresa evangèlica, missioners que van deixar les nostres terres per a anunciar l'Evangeli en països llunyans on van partir el martiri, sacerdots sants i religioses que van ajudar a molts joves a descobrir la seva vocació al sacerdoci i a la vida consagrada, servidores dels pobres i dels més necessitats, sacerdots, religiosos i religioses que van donar testimoni del seu amor al Senyor, acceptant el patiment per la veritat i preferint perdre la vida abans que perdre la fe. Esta és la gran riquesa de la nostra Església. En este any de la fe,
Estos son los verdaderos testimonios de la fe y los que nos indiquen permanentemente el camino que se ha de seguir para la nueva evangelización. Desde este momento, demane que ellos intercedisquen por mí, porque en todo momento visca amb el desig de santedad y de recorrer con vosotros el camino que nos porta al Regne de Déu. Desde este momento em pose sota la protección de la Mare de Déu, que es invocada en las nuestras terres amb nombrosas advocaciones. No he oblidat que, sent encara sacerdot, vaig predicar un any el novenari de la Mare de Déu de la Cinta en la nostra volguda catedral de Tortosa. Quan comence esta missió que se m'ha encomanat, vull posar-me en les seues mans i demanar-li que la puga viure amb una fidelitat semblant a la seua, amb una entrega generosa que es faça vida en l'exercici diari del meu ministeri. Vull demanar-li que en cap moment aparega en la meva vida el desànim en el meu desig de servir i donar la vida per vosaltres. Maria, quan va rebre el missatge de l'àngel i va prestar l'obediència de la fe, ja no va mirar arrere, sinó que es va llançar confiant en Déu al que estava per davant. Que ella m'ajude a que en el fidel exercici del meu ministeri episcopal arribe a ser digne de conseguir el premi al que Déu ens crida en Crist Jesús, Senyor nostre. Rebeu la meua salutació i la meua benedicció. Nosotros es una alegría muy grande que hoy el Santo Padre haya nombrado a don Enrique obispo de Tortosa. Alegría porque, bueno, un hijo más de esta que ha conocido a nuestro Señor y ha experimentado lo que es la Iglesia aquí en Valencia, pues sale de esa tierra para ser pastor de otras iglesias, de esta iglesia particular de Tortosa, ¿no? Y por otra parte, pues claro, para mí han sido 4 años importantes, yo esto lo dije ayer, ¿no?, en una conversación que tenía con don Luis, ¿no? 4 años importantes porque yo cuando vine aquí no conocía nada. Había 3 obispos auxiliares cuando yo llegué, fueron desapareciendo uno y otro, pero el que quedó ha sido Enrique, 4 años aguantándome, que debe ser bastante difícil, supongo. Pero lo que sí es verdad es que con él yo trabajo muy a gusto. Él conocía muchísimo, sobre todo los sacerdotes, porque he estado informado del seminario y conocía muchos, ¿no? Y conocía una realidad que yo desconocía, ¿no? Yo siento también, por otra parte, que la Facultad de Teología pierda a este profesor. Yo ayer decía, y no me atrevo a ocultarlo, ¿no?, a mí me parece que hay unas personas que tienen una cabeza especial, ¿eh?, y una de las cabezas especiales que nuestro Señor ha querido que sea don Enrique, ¿no?, que tiene una cabeza muy amueblada, muy amueblada, yo creo que según el deseo que tiene la Iglesia. Los que habéis sido alumnos de él, sobre todo en Cristología, sabéis que esto es verdad. Y algunos estáis aquí, ¿no?, y que es una pérdida para nosotros, ¿no? Yo me sospecho también que cuando regalas lo mejor, el Señor también te hace regalos abundantes. Espero que esto sea así. Pero yo ahora, en nombre de todos vosotros, pues agradecer a don Enrique todos los que has trabajado y servido en esta iglesia, donde no has vivido para ti mismo, sino de verdad puesto lo que sabías y lo que tenías a disposición de todos nosotros. Muchísimas gracias, Enrique, y sabes que esta sigue siendo tu casa, tu tierra, estamos cerca, nos podemos ver más a menudo que otros que han tenido que marchar a otros lugares, ¿no?, más lejos, pero que sepas que aquí sigues teniendo pues tu gente, que te queremos de verdad. Muchas gracias. Thank you.
Muchas gracias.